Muy buenos días y buenas tardes desde Roma. Queremos darles la más cálida bienvenida a todos nuestros estados miembros y a todos los invitados que nos acompañan en esta reunión informativa para América Latina y el Caribe. Mi nombre es Valerie Magar, soy la responsable de la unidad de programas de ICROM. Y antes de iniciar, queremos precisar algunas cuestiones prácticas para facilitar el desarrollo de la reunión. Lo primero que queremos pedirles es que, por favor, a quienes aún no lo hayan hecho, por favor usen las tres siglas que representan a su país. Por ejemplo, México sería MX, seguidas de su nombre, para poder reconocerlos cuando tomen la palabra y poder también llevar el registro de quienes nos acompañan. La reunión se va a llevar a cabo en inglés, en español y en portugués, y contamos con traducción simultánea, así que podrán escoger en la parte baja de su pantalla el canal que quieran escuchar. Pueden escuchar la versión original si no les importa escuchar en los tres idiomas, o pueden escoger español o portugués o inglés función de su elección. Durante la reunión también les pedimos que por favor mantengan su micrófono cerrado para evitar que haya interferencias con las presentaciones. Pueden mantener su cámara prendida o apagada, eso es enteramente a discreción de ustedes. Y únicamente cuando lleguemos a la sección de preguntas y respuestas al final de esta sesión, les daremos la palabra y en ese momento podrán activar su micrófono, pero daremos más instrucciones para ello más adelante y también cómo tomar la palabra. Vamos a estar grabando esta reunión y les vamos a enviar el enlace del video en los próximos días, y también durante la sesión vamos a tomar algunas capturas de pantalla que tal vez utilicemos en nuestras noticias en línea, en nuestra página web o en nuestras redes sociales. Y si permanecen en la sesión, estamos asumiendo que están de acuerdo en que se grabe y que se tomen estas imágenes. Y las presentaciones que hagamos hoy también van a estar disponibles en nuestra página web. Ahora, como parte de nuestro programa, les preparamos un par de presentaciones. Lo primero es que vamos a tener palabras iniciales de Joseph King, que es el director senior de la oficina del director general, quien va a representar a nuestro director general, quien desafortunadamente tuvo que atender un asunto de último minuto y no podrá acompañarnos, pero que les envía sus más cordiales saludos. Después de esto seguirá una sesión sobre las actividades que hemos realizado ya en América Latina y en el Caribe y aquellas que están planeadas para el futuro. También haremos una breve presentación sobre cómo podemos colaborar con nuestros estados miembros y cuáles son las diferentes vías para hacerlo.
terminar aquello, haremos una breve encuesta en la que podrán indicarnos los temas que sean de más relevancia para su país o para su institución. Y finalmente llegaremos a la sesión de preguntas y respuestas, en la que podrán participar directamente antes del cierre de la reunión. Así que, pues después de esto, le cedo la palabra a Joseph King para que abra esta reunión y les dé la bienvenida a nombre de nuestro director. Thank you. Muchas gracias, Valerie. Como dije, voy a hablar en nombre de mi director general, que ha tenido un compromiso a última hora que no logró cambiar y por eso me pidió que hablara yo en su lugar. Les traigo sus disculpas, siente mucho por no poder estar aquí hoy. Es para mí un gran placer darles la bienvenida a todos ustedes a la primera reunión regional de información del ICROM centrada en América Latina y el Caribe. El ICROM siempre está en busca de nuevas oportunidades para interactuar con los Estados miembros y compartir más información sobre nuestras actividades programáticas. Por lo tanto, creamos esta ocasión y observamos de los resultados de la encuesta que circularon después de la Asamblea General, que esto es realmente algo de interés. Las siguientes presentaciones les guiarán a través de nuestro trabajo en la región y les mostrarán nuestros hitos y logros recientes, también otras actividades y proyectos futuros y cómo podemos seguir colaborando juntos con ustedes, nuestros Estados miembros, para garantizar que estamos brindando el mejor servicio que podamos. ICROM ha implementado varias iniciativas en la región en el marco de nuestro programa prospectivo para América Latina y el Caribe y también nuestro programa Our Collections Matter, una nueva iniciativa lanzada por ICROM en 2020. Además, hemos llevado a cabo varias actividades de capacitación y desarrollo de capacidades para sitios del patrimonio sobre gestión, monitoreo, conservación, también conservación de materiales como madera, papel, piedra, textiles, actividades conectadas con museos y colecciones, incluida la reorganización del almacenamiento, la conservación y la gestión de riesgos, en asociación con muchos de ustedes que asisten a la reunión de hoy. A medida que avanzamos a través de las muchas actividades e iniciativas a lo largo de esta reunión, nos gustaría compartir con ustedes el enfoque del ICROM para la conservación y preservación del patrimonio cultural en un mundo enfrentado por problemas complejos de sostenibilidad e impacto del cambio climático, por nombrar algunos. Con nuestros 60 años de historia y experiencia, somos un ICROM creciente que sigue buscando maneras de mejorar la prestación de nuestros servicios a nuestros Estados miembros. Esta es la razón por la que nuestra reunión informativa de hoy también pretende ser una oportunidad para desarrollar un diálogo con ustedes a fin de comprender mejor cómo podemos servir a sus intereses y llevar a cabo nuestro trabajo en colaboración con ustedes. La sesión de encuesta y preguntas y respuestas será una oportunidad para recopilar sus comentarios sobre áreas para una mayor participación en la región. Para concluir, les doy las gracias a todos por participar en esta reunión y deseo que sea una experiencia útil. Y de nuevo, en nombre de mi director general, gracias por participar. Esperamos en una colaboración de largo plazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Joseph King por estas palabras a nombre de nuestro director general. Y como les mencioné, ahora vamos a continuar con una presentación. Mi colega José Luis Pedersol Lee Jr. y yo, él es responsable de la Unidad de Planificación Estratégica y haremos una presentación
sobre las actividades que hemos realizado en América Latina y el Caribe, y en ocasiones con el área más amplia de Iberoamérica, así como las actividades que tenemos planificadas para el futuro. Las actividades de ICROM, que están detalladas en nuestro plan bienal de trabajo que pueden consultar en la página web, se dividen esencialmente en cuatro áreas principales. Los programas insignia, que son programas bien establecidos con recursos sólidos y que pueden ser de carácter temático o regional. Las actividades de prospección, en donde exploramos la posibilidad de realizar actividades temáticas o regionales con nuestros estados miembros, con la posibilidad de que eventualmente se conviertan también en programas insignia. Las colaboraciones para capacitación que realizamos de manera estrecha con nuestros estados miembros y las actividades de investigación y servicios. En el caso de América Latina, llevamos numerosos años colaborando en diferentes temas con varios de los países, pero desde el bienio pasado lanzamos una nueva actividad prospectiva motivados por los numerosos riesgos y amenazas que existen en la región y que son un punto común para todos los países. Hemos por ello propuesto enfocarnos en tres temas que están vinculados, que son la gestión y la conservación a largo plazo del patrimonio cultural, la gestión de riesgos y un subtema para explorar la condición de las colecciones de arte contemporáneo y ver si es necesario actuar en ese tema. Partiendo del tema del patrimonio contemporáneo, en 2021 realizamos un estudio de las condiciones de gestión, uso y conservación de las colecciones de arte contemporáneo en la región, identificando necesidades, desafíos y oportunidades para acciones futuras. Este estudio contó con la participación de 114 instituciones de 23 países de América Latina y el Caribe. Los resultados están publicados en el sitio web del ICROM en español y en inglés. Agradecemos especialmente la colaboración del Ministerio de Cultura de Argentina, con quien realizamos un estudio piloto en el país, y talleres de gestión de riesgos para el arte contemporáneo a nivel nacional y subregional, como el coorganizado en 2021 con la Oficina Regional de la UNESCO en Montevideo para participantes de Argentina, Uruguay y Paraguay. Recientemente iniciamos una colaboración con la Universidad de los Andes en Colombia para desarrollar actividades de capacitación a nivel regional, orientadas al manejo y conservación de colecciones de arte contemporáneo. El primero de ellos será un taller en línea programado para octubre de este año. Con base en los resultados alcanzados, se ofrecerá un curso regional más amplio en 2023. Pasando a la gestión de riesgos, estamos concluyendo el desarrollo de una herramienta en línea para automatizar el análisis, la priorización y la evaluación costo-beneficio de las opciones de tratamiento de riesgos para el patrimonio cultural. La metodología utilizada es la desarrollada por el ICROM en colaboración con el Instituto Canadiense de Conservación. Para la creación de esta nueva herramienta, contamos también con la valiosa colaboración de la Fundación Oswaldo Cruz de Brasil. La herramienta estará disponible en portugués, español, inglés y francés, y su lanzamiento está previsto para principios de junio de este año. Además de la alianza con Fiocruz, también contamos con el valioso apoyo del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, los Ministerios de la Cultura, las Artes y el Patrimonio de Chile y la Universidad de los Andes para crear una versión en español. Otra importante colaboración regional en curso implica la recopilación de datos y el análisis estadístico de eventos pasados que afectaron negativamente las conexiones de los museos iberoamericanos con fines de gestión de riesgos. Estos eventos incluyen, por ejemplo, terremotos, inundaciones, incendios, robos, infestaciones, etc. Esta iniciativa es liderada por el programa Ibermuseos, socio estratégico del ICROM en la promoción y capacitación en gestión de riesgos con los museos de la región. Desde el año pasado también hemos realizado una serie de talleres y seminarios sobre gestión de riesgos.
El primero fue un taller de 2 días que estuvo dirigido a puntos focales y a gestores de sitios de patrimonio mundial de la región de México, Centroamérica y el Caribe, que organizamos a solicitud del Instituto Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas en septiembre de 2021. Ese mismo año lanzamos también una amplia convocatoria para un coloquio sobre gestión de riesgos en Iberoamérica, coorganizado con el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México para conocer mejor las iniciativas existentes, compartir conocimientos y experiencias en la región y explorar acciones a futuro. El coloquio estuvo precedido de una investigación en línea sobre los planes y estrategias existentes en la región, así como una encuesta centrada tanto en conocer acciones que ya están en curso, como el interés en la región por este tema. El congreso se llevó a cabo a lo largo de 4 días, en noviembre de 2021, en español y en portugués, con 40 ponencias divididas en 5 mesas temáticas. Y estamos ahora concluyendo la revisión de los textos para proceder a la edición del volumen. Este año realizamos otro seminario enfocado en el patrimonio arquitectónico en madera en el Gran Caribe, que está en peligro de desaparecer en muchos países. Y este seminario se organizó en colaboración con el Ministerio de Cultura de la República Dominicana, el World Monuments Fund, y con la colaboración de otras instituciones, en particular el Instituto del Patrimonio Cultural Español. Y se llevó a cabo del 22 al 26 de marzo en un formato híbrido que fue interesante poder llevar a cabo para darle más amplia cobertura al tema. Antes del seminario hicimos también una encuesta preliminar a los países de la región para conocer el estado de la cuestión de este tipo de patrimonio de arquitectura en madera. Y después, a lo largo de 4 días y con 31 ponencias, se abordaron temas de gobernanza, gestión, gestión de riesgos, conservación y desarrollo sostenible. Y ahora estamos discutiendo con los ponentes la posibilidad de compilar los textos también para realizar una publicación. A finales de este año tenemos también contemplado organizar un seminario sobre gestión de riesgos enfocado en terremotos, que estará dirigido a quienes toman decisiones sobre las políticas de gestión de riesgos y para poder abordar sobre todo el tema de trabajar entre instituciones, y estará coorganizado con el Instituto Italo-Latinoamericano basado aquí en Roma. El objetivo será enfatizar la importancia de esta colaboración intersectorial en la prevención, respuesta y recuperación ante un terremoto. Y de manera importante, con todas las acciones que hemos realizado en estos tiempos, pues conjuntaremos una estrategia para ver cuáles son las posibles acciones a futuro en la región sobre este tema de gestión de riesgos. Otras actividades que hemos realizado para la región están asociadas con nuestros programas insignia. El primero de ellos es nuestro programa de primeros auxilios y resiliencia, o FAR, como se le conoce, que es un amplio programa de capacitación, creación y difusión de conocimiento y creación de redes con acción en diferentes países. En enero de 2022, este programa realizó una vasta conferencia intitulada Clima, Cultura, Paz, en la que se llevaron a cabo sesiones tanto en español como en inglés y con estudios de caso provenientes de Iberoamérica para mostrar y explorar los nexos entre el cambio climático, el patrimonio, el fomento para la paz y la reducción de riesgos de desastres. Otro de nuestros programas insignia, el Programa de Liderazgo para Patrimonio Mundial, está centrado en la gestión de sitios de patrimonio mundial y en generar herramientas y capacidades en torno a la gestión y la gestión de riesgos también de estos sitios, centrándose en personas y la importancia de vincular naturaleza y cultura. Y en febrero de 2022, por primera vez, realizamos el curso de gestión y enfoques centrados en las personas para la conservación de la naturaleza y la cultura enteramente en español, traduciendo todas las herramientas y todos los materiales. Contamos con 19 participantes de la región que a lo largo de 4 semanas compartieron sus experiencias y aprendizajes en línea, provenientes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Puerto Rico y Perú.
Y otra actividad de este programa insignia es el Heritage Place Lab, que fue una actividad piloto, que es un laboratorio de sitios patrimoniales con tres equipos que provenían de la región de América Latina y el Caribe, con casos de Antigua Guatemala, de Machu Picchu y de la quebrada de Humahuaca en Argentina. Y a lo largo de varios meses, estos equipos estuvieron analizando la efectividad de las medidas de gestión en estos sitios de patrimonio mundial, y ahora se están compilando los textos para difundir los resultados de las lecciones que se aprendieron a lo largo de esto. Otra prioridad para ICROM a nivel mundial es el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, a través del uso, desarrollo y conservación de las colecciones patrimoniales en museos, bibliotecas y archivos. Proporcionando herramientas efectivas y desarrollo de capacidades, esta iniciativa titulada Nuestras colecciones importan tiene como objetivo movilizar a las instituciones del patrimonio para conectar de manera efectiva su trabajo con los ODS, desempeñando plenamente su papel transformador hacia un mundo mejor. El consorcio de socios estratégicos de esta iniciativa incluye actualmente a dos organizaciones de América Latina y el Caribe, la Universidad de los Andes y la red Apoyo Online. Esperamos establecer nuevas alianzas estratégicas en la región para seguir fortaleciendo el programa. Con el fin de aumentar la accesibilidad de las herramientas y contenidos para los usuarios de América Latina y el Caribe, y con la generosa contribución del Comité de Conservación del Consejo Internacional de Museos, ICOMCC, la Universidad de los Andes traducirá las herramientas en línea creadas en este proyecto en español. Herramientas que actualmente cuentan con más de 200 artículos. Una serie de estudios de campo y desarrollo de capacidades se llevarán a cabo a nivel internacional en 2022. En América Latina y el Caribe ya tenemos confirmada la participación de instituciones de Colombia, Brasil, Barbados y Guatemala. Repetiremos estas actividades en 2023 y esperamos que participen más organizaciones de la región. Tenemos también varias colaboraciones para capacitación en la región, algunas que tienen una duración de más de 10 años. Una de estas ha sido la colaboración con los gobiernos de Japón y de México a través del Tokyo National Research Institute for Cultural Properties de Japón y la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, con quienes desde 2012 hemos realizado sesiones anuales del Curso Internacional de Conservación de Papel en América Latina, un encuentro con Oriente, que ha permitido adaptar métodos y conocimientos japoneses a la conservación del papel latinoamericano, generando con ello nuevos conocimientos en este proceso. Debido a la pandemia, en 2020, en lugar de un curso, se realizó, del curso presencial, se realizó un curso en línea, pero dedicado a los ex participantes del curso, en el cual se pudieron evaluar las lecciones aprendidas y reforzar ciertos conocimientos específicos. Y de ello se ha derivado una publicación que aparecerá en un número especial de la revista CR, Conservación y Restauración de Lina. En 2021, también por los límites de la pandemia, el curso estuvo esencialmente dirigido a especialistas mexicanos debido pues, a estas limitaciones, pero se espera poder retomar el curso próximamente para seguir con estas acciones. Otra colaboración también con México se ha llevado a cabo desde 2012 con seminarios y cursos regionales sobre conservación de piedra, y a esto se unió en 2018 el curso de internacional de conservación de piedra, que tenía que ser en 2017, se pospuso a 2018 por el sismo terrible que hubo en México y que esperamos poder retomar en 2023. Y realizamos también varios coloquios de conservación de piedra, dos de ellos enfocados en criterios para la conservación de materiales pétreos, el segundo de ellos realizado también en colaboración con el Instituto del Patrimonio Cultural de España. Y el primer volumen de este coloquio está ya editado y listo para enviarse a diseño en una coedición entre el INAH, la Universidad Nacional Autónoma de México y el ICROM.
También tenemos proyectos por solicitud que pueden ser de carácter nacional o regional, entre los cuales se encuentra nuestro método REORG o el sistema para reorganización de reservas de museos. Y en 2018 se organizó un curso REORG en colaboración con el Centro Nacional de Conservación y Restauración de Chile, y de ello se derivó una estrategia nacional en la que adaptaron la enseñanza del método durante la pandemia. Y podremos conocer mucho más de esto en el webinar que tenemos previsto sobre el tema para el próximo 9 de junio, que también será en español. Como parte de esta serie de conferencias de ICROM que iniciamos desde 2020, hemos tenido numerosos webinars en español. Inicialmente programamos este nuevo espacio para dar a conocer soluciones ante los múltiples problemas que se habían generado por el COVID. Pero es un foro que se pensó desde un inicio para darle cabida tanto a presentaciones de los programas y actividades de ICROM como para discutir temas que sean de interés o proyectos o actividades que se estén llevando a cabo en nuestros estados miembros. Las sesiones se pueden ver en vivo y por lo general adaptamos el horario para que también los países de la región puedan verlo. O bien, si no logran verlo en vivo, pueden ver las grabaciones en nuestro canal de YouTube. En 2022 empezamos con un webinar muy interesante, también coorganizado con el Centro Nacional de Conservación y Restauración de Chile, sobre la resignificación del patrimonio escultórico en espacios públicos. Y a la par de este webinar se lanzó una encuesta que recogió información sobre iniciativas sobre el tema, así como el interés por seguir trabajando en esta compleja problemática que no solo afecta a nuestra región. Y la idea con el CNCR será seguir trabajando en talleres preparatorios a lo largo de 2022 con vista a un taller seminario presencial en Chile en 2023, en donde exploremos el papel que puede tener este patrimonio en espacios públicos, en el desarrollo sostenible y en el bienestar de nuestra sociedad. El otro webinar que tuvimos a principios de año fue sobre los nuevos principios y procesos para las evaluaciones de impacto en sitios patrimoniales, un tema que cada vez es más solicitado por nuestros estados miembros. Y como había anticipado, nuestro próximo webinar en español será el 9 de junio sobre el método REORG, con experiencias de Argentina, Chile, España y Portugal. También nos gustaría destacar la participación del ICROM en el Comité Institucional y en el Grupo Interdisciplinario sobre Gestión de Riesgos, Sostenibilidad, Conservación Preventiva y Restauración del proyecto Museo Nacional Vive, que reúne instituciones brasileñas e internacionales para la reconstrucción del Museo Nacional de Brasil. Felicitamos a la gerencia del museo por el excelente avance del proyecto y reforzamos el compromiso de ICROM con la protección y promoción del patrimonio cultural en la región de América Latina y el Caribe en beneficio de todos. También estamos realizando actividades de investigación en una cooperación con las universidades de Bahía en Brasil y de Playa Ancha en Chile, centradas en recopilar información sobre el impacto que han tenido los cursos de ICROM en América Latina y el Caribe, empezando con el patrimonio edificado. Y hemos realizado ya una serie de entrevistas a quienes participaron en los primeros cursos de ICROM sobre conservación arquitectónica y estamos contemplando realizar un pequeño seminario preparatorio en julio de 2022 con vistas a un seminario más amplio sobre este tema en 2023. En el tema de las publicaciones y comprendiendo la importancia de acceder a la información en nuestro idioma, se han mantenido los esfuerzos por traducir las publicaciones de ICROM al español y al portugués, y siempre estamos en búsqueda de colaboraciones para seguir ampliando estas traducciones a los títulos nuevos o a aquellos que no se han traducido aún. En la imagen ven algunas de las publicaciones disponibles y todas ellas se pueden descargar gratuitamente de la página web de ICROM. Desde hace un par de años, además, la página web está disponible en español. Inicialmente gracias al generoso apoyo del gobierno de España, y se ha mantenido la actualización y la generación de nuevas secciones desde que se creó esta página. También en las páginas de ICROM de diversas redes sociales se promueven noticias en español, en particular cuando hay actividades relevantes para la región.
Antes de concluir, deseamos agradecer a todas las instituciones que colaboran con nosotros en las diferentes actividades y sin cuya participación no nos sería posible tener el alcance y los logros que tenemos. Así que muchísimas gracias por colaborar con nosotros en estas actividades. Y ahora escucharemos un video con los testimonios de algunos de nuestros colegas con los que hemos colaborado en fechas recientes. Hola, mi nombre es Alexander Keller y soy el director del Museo Nacional. Quisiera agradecerles inmensamente el apoyo que hemos recibido de ICROM. Y este apoyo proviene de su participación en el Comité Institucional, así como de sus acciones en la gestión de riesgos de la institución, que es muy importante para nosotros pensar en el futuro del Museo Nacional. Ahora me gustaría aprovechar esta oportunidad y pedir su apoyo en nuestra campaña para reconstruir nuestras colecciones, para la cual la acción internacional es extremadamente importante y es donde el ICROM puede ser uno de los principales actores. Muy contentos con la colaboración que hemos estado sosteniendo con ICROM desde hace ya varios años. Específicamente el año 2017, ya de manera más formal, cuando trabajamos en conjunto la traducción al portugués y al español de la Guía de Gestión de Riesgos para el Patrimonio Museológico y también la metodología RIORD. También nos unimos en favor de la capacitación en temas como la gestión de riesgos, la conservación preventiva y la valoración de colecciones. Nuestro más reciente desafío está orientado a diagnosticar los riesgos que vienen afectando a los museos iberoamericanos. Esta cooperación ha permitido, entre otras cosas, circular conocimientos y fortalecer nuestros vínculos en favor de la protección de nuestro patrimonio. Por todo lo anterior, es que estamos muy interesados en que nuestra colaboración perdure en el tiempo y se fortalezca. El trabajo de ICROM en América Latina y el Caribe ha tenido un gran impacto, no solamente por los años que llevan trabajando en todo el mundo por la conservación, sino por las áreas mismas de trabajo que tienen que ver con la capacitación y la formación de muchos profesionales que se han visto beneficiados de los cursos de ICROM. También por el tema del desarrollo de herramientas científicas y técnicas que han cambiado en muchos sentidos la forma en cómo estamos viendo la conservación del patrimonio cultural. Entre ellas, pues obviamente hay que destacar la gestión de riesgos, RIORC, en fin, una serie de recursos técnicos que sirven para cambiar el día a día del trabajo de los profesionales en la región. El trabajo de ICROM también ha sido importante porque se centra en la colaboración y en la participación, en el establecimiento de alianzas regionales a través de los programas como el de LATAM, que se lanzó en el año 2008, pero también con iniciativas puntuales en cada país o en cada grupo de países. Creo firmemente que ICROM ha sido ha jugado un papel esencial para garantizar y mejorar las condiciones de la preservación de nuestras colecciones, de nuestros acervos y de nuestro patrimonio cultural hacia el futuro. Agradecemos a quienes nos dieron estos testimonios y ahora continuaremos con una breve presentación sobre las posibilidades de colaboración con el ICROM. Existen esencialmente cuatro formas de colaboración que describiremos con más detalle. Una es el apoyo directo al programa para América Latina y el Caribe que queremos desarrollar. El otro es el apoyo a actividades específicas. El tercero son las comisiones de servicio o de personal y por último el apoyo a pasantías o becas para estancias de investigación. La primera posibilidad de apoyar y colaborar con el ICROM es financiando este programa si queremos que crezca para que estemos en medida de poder desarrollar todo el potencial de las actividades y de las acciones vinculadas con este.
Y esto puede ser mediante un financiamiento directo al ICROM o a través de colaboraciones en especie que también son increíblemente valiosas. Se puede también apoyar a través de actividades específicas, nuevamente aportando recursos directamente al ICROM o colaborando con la organización y ejecución de las actividades, que pueden ser cursos, talleres, seminarios definidos como parte de los objetivos del programa. También se puede apoyar, como ya vieron, con el apoyo en las traducciones o en la edición de nuevas publicaciones y materiales informativos para nuestra región. Y nuevamente se puede ser realizando un acuerdo para financiar la traducción o bien realizando la traducción y apoyando con el diseño y pues, posteriormente se publica. Muchas de nuestras publicaciones hoy en día son digitales. Aquí vemos dos publicaciones que ya tienen alguien que las financie para hacer la traducción o al español o al portugués, pero para la cual falta el otro idioma. Y también tenemos otras publicaciones ya existentes como PATH o que están a punto de publicarse como el nuevo manual de gestión de riesgos o la guía para el estudio de los estudios de impacto que se publicarán en los próximos meses y que sería muy importante poder traducir al español y al portugués. Otra posibilidad importante de colaboración es con la biblioteca del ICROM. Por una parte, con el envío de publicaciones de la región, ya sea en su versión impresa o en su versión digital. Cada vez contamos con un acervo digital más importante que ponemos a disposición del público. O bien también uniendo sus bibliotecas de conservación al sistema BISIM que volvimos a lanzar hace unos meses, que es una base de datos conjunta entre bibliotecas que permite a los profesionales de la conservación realizar búsquedas rápidas y completas sobre cada tema y saber qué es lo que está más vigente en el tema. Y sería importante poner en el mapa las publicaciones que vienen de nuestra región. También el archivo de ICROM contiene la memoria de muchas de las instituciones de conservación en diversas partes del mundo, pero se conoce de relativamente poco debido a que no se ha digitalizado. Así que el apoyo nuevamente puede ser en recursos financieros para nuestro archivo o con el envío de personas que puedan apoyar con este proyecto amplio que tenemos de digitalización, ya sea de diferentes series del archivo o en particular aquellas actividades que tuvieron un impacto importante en América Latina y el Caribe, o bien digitalizando la correspondencia, las imágenes, los videos y otros materiales que estén vinculados con cada uno de sus países. Entonces podría ser un programa de adoptar el archivo de cada país. Otra posibilidad de colaboración es mediante el esquema de comisiones de servicio o secondments en inglés. Que ICROM ya ha tenido de manera muy exitosa con algunos países y que consiste esencialmente en enviar al ICROM personal que apoye con alguno de los programas específicos, y aquí nos interesa nuestro programa para América Latina y el Caribe. Y esta comisión es por lo general por 2 años para permitir que se tengan resultados sólidos, y al cabo de ese tiempo, esa persona regresa a su servicio con la experiencia internacional adquirida y obviamente también con todas las redes establecidas. Y por último, también contamos con pasantías y espacios para investigadores, pero el apoyo aquí también podría consistir en dar nuevas becas para que jóvenes profesionales de la conservación de América Latina y el Caribe puedan realizar más estadías con nosotros en ICROM. Y esta oportunidad también puede, bueno, es fundamental para involucrar a estas nuevas generaciones. Para despertar ideas, para también generar nuevos enfoques y nuevas posibilidades, y siempre es una experiencia que enriquece a todos los que participamos en ella. También sería importante contar con becas para que más investigadores de la región puedan realizar investigaciones como apoyo para el programa de América Latina y el Caribe. Y pues con eso termino esta presentación. Muchísimas gracias. Y ahora le cedo la palabra a mi colega José Luis Pedersoli, que seguirá con la encuesta que vamos a realizar. Gracias, Valerie. Dado que estamos empezando a planificar nuestras actividades para el bienio 2024-25, nos gustaría aprovechar esta oportunidad para consultar con ustedes sobre las áreas temáticas y los servicios que consideran prioritarios
para que el ICROM los aborde a nivel nacional y regional en América Latina y el Caribe. Para hacer eso, desarrollamos una encuesta en línea con diferentes opciones. Les solicitamos amablemente seleccionar tres temas y o servicios que consideren prioritarios para su país y para la región en su conjunto. Después de hacer la encuesta, mostraremos los resultados después de la finalización. Entonces, por favor, adelante con la selección de tres prioridades respectivas a sus países y a la región en su totalidad, por favor. Tendremos como un minuto para hacerlo. Si no logran ver todas las preguntas, pueden bajar en su pantalla. Muy bien, ahí están los resultados de la consulta que seguramente usaremos para informar el desarrollo de nuestras futuras actividades regionales. Entonces, como prioridad, ahí estaría la gestión de riesgos, desastre, resiliencia, cursos de formación continua para sitios patrimoniales, patrimonio mundial y colecciones patrimoniales para el desarrollo sostenible y otros temas también ahí. Pero seguramente vamos a usar esto para informar, ¿no?, el desarrollo del programa regional para el próximo bien y los siguientes. Les agradecemos sinceramente sus aportes, que sin duda permitirán una mayor representatividad y una mejor integración de las actividades del DICROM en la región. Muchas gracias. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección de preguntas y respuestas. Para hacer una pregunta, les pedimos por favor que levante la mano virtual que encontrarán en la parte inferior de la pantalla de su computadora. Y les rogamos esperar a que se le dé la palabra antes de iniciar la intervención. Agradeceríamos también si pudieran encender su cámara y micrófono para hacer su pregunta y silenciar el micrófono después de la intervención. Si desean dejar una pregunta para que un miembro del personal del ICROM la responda más tarde, puede escribirla utilizando el cuadro de chat, responderemos después. Y también nosotros vamos a utilizar el cuadro de chat para dejar enlaces y otra información que pueda ser de su interés. Creo que hay ya algo ahí en el cuadro de chat respecto a información e enlaces. Con esto en mente, entonces, por favor, adelante con las manos virtuales si tiene alguna pregunta o comentarios
Acá ya tengo señor Jaime Nualart, perdón, de Lila. Adelante, por favor. Así es, muchas gracias, muchas gracias. Quiero, antes que nada, felicitar a nuestros amigos, colegas de ICROM. Valerí, felicidades por este informe tan ejecutivo que realmente da una visión muy clara de las actividades que está realizando ICROM en América Latina desde hace muchos años. Tú hiciste mención a este seminario que tenemos programado realizar con nuestra organización internacional italo-latinoamericana, siempre en el ámbito de gestión de riesgos. Estamos hablando de un seminario, un webinario, un curso sobre gestión de riesgos enfocado en terremotos. La organización, nuestra organización ILA, durante los últimos 20 años, en colaboración con el área de cooperación italiana para el desarrollo, hemos realizado una serie de actividades de capacitación y seminarios en América Latina en el ámbito del patrimonio. El último terminó la semana pasada y estuvo vinculado, relacionado con el tema del tráfico ilícito de bienes patrimoniales. Esto lo hicimos con el Comando de Tutela Patrimonio de los Carabineros Italianos y el año pasado hicimos otro seminario en materia de museos y territorio. Estamos muy interesados, agradecidos y emocionados también por este proyecto que elaboraremos con ICROM en un tema tan importante como es los terremotos, algo en lo que Italia tiene tanta experiencia y que nosotros en algunos países en América Latina, como es el caso del mío México y el tuyo también, Valerí, es fundamental. Así que estamos, confiamos en que muy pronto tengamos información para compartir con todos ustedes sobre este seminario. De nuevo, felicidades y muchas gracias. Muchas gracias. Valerín, ¿quiere añadir algo? Solo agradecer y pues sí, efectivamente es un seminario que nos emociona mucho porque creemos que puede tener un potencial importante para difundir pues, la necesidad de estrategias más coordinadas y pues esperamos que lo podamos dar a conocer pronto y que tenga una buena convocatoria. Muchas gracias, Jaime. La palabra ahora con Roxana Seguel de Chile. Roxana, adelante. Bueno, primero que nada, saludar a todos y todas. Estamos muy agradecidas de esta reunión que ICROM ha organizado con nuestra región. Creo que hace mucho tiempo que no se hacía. Yo soy de la época de la TAM. Así que muy agradecidos por esta reunión y por este encuentro. Me pareció maravillosa la encuesta, porque era justamente tres puntos que tenía anotados para poder comentar. Creo que estamos todos en la misma línea. Sin duda, todo el tema que tiene que ver con gestión de riesgo y gestión de la reducción de desastres es prioritaria para nuestros países. En el caso de Chile, nosotros tenemos 7 de las 9 amenazas que se han trabajado en los informes del IPCC y pues claramente nos importa muchísimo el tema. Y también agradecer a Valerí, a José Luis Pedersoli y al equipo de ICROM por todo el apoyo que han prestado a distintas iniciativas que han surgido de nuestro país. Creemos que hay temas interesantes que trabajar ahí, sobre todo el poder continuar con todos los procesos que tienen que ver con la resignificación del patrimonio en el espacio público, que no solamente en nuestra región se han visto afectados por los estallidos sociales que hemos tenido, sino también en otras partes del mundo, y creo que desde el ámbito de la preservación y la conservación tenemos que buscar algunas respuestas de cómo enfrentar esos fenómenos que han afectado directamente a nuestro patrimonio. Y también quería, por último, tuvimos hace poco una reunión con José Luis que nos profundizó acerca de este nuevo programa que ha lanzado ICROM, Nuestras colecciones importan, nuestras colecciones cuentan, porque desde Chile estamos absolutamente convencidos y tenemos la convicción de que el patrimonio como tal
es un instrumento mediador para poder trabajar las principales dificultades que las sociedades contemporáneas tienen en el día de hoy. Son un puente para la comprensión de la diversidad cultural en muchos ámbitos, y para nosotros, después de la conversación con José Luis, vemos cómo a través de las colecciones patrimoniales se pueden tejer puentes de diálogo y espacios de diálogo para poder avanzar hacia sociedades más resilientes ante las dificultades que tenemos, y sobre todo para la construcción de sociedades de paz. Nosotros lo estamos viendo como una herramienta muy fundamental, sobre todo para el trabajo que tenemos que desarrollar con nuestros pueblos originarios. Como muy bien ustedes saben, nosotros hemos estado con varios conflictos desde el Estado en relación a eso, y somos unos convencidos que el patrimonio puede generar esos lazos. Así que estamos pensando en preparar, y eso se lo comentamos a José Luis, un trabajo en la zona de Villarrica, donde vamos a mezclar dos programas, no sé cómo nos va a resultar, que tiene que ver el RIOR en el trabajo de colecciones, pero también con la mirada centrada en las personas y en lo que se está trabajando en este nuevo programa de ICROM, las colecciones importan y las colecciones cuentan. Así que agradecemos al ICROM esta nueva iniciativa, porque creo que nos será muy útil en muchos ámbitos de complejidades que tiene nuestra región. Solo quería agradecerles eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Roxana. Y también al Centro Nacional de Conservación y Restauración de Chile, porque es un socio del ICROM hace décadas, ¿no? La colaboración a través de muchos años es muy, muy rica para la región. Y quería decir también que acá estamos muy convencidos del papel, del potencial del patrimonio cultural, ¿no? Como agente de transformación, de un catalizador de transformación hacia un mundo mejor. Entonces, no solo a través del programa de nuestras colecciones importan, sino a través de todo el tema, ¿no? del abordaje centrado en las personas, etc. Entonces, está insertado, ¿no? este abordaje en todas las líneas de actuación del libro. O sea, el potencial, el poder de la conservación del patrimonio en sí mismo, ¿no? Como influenciador, como agente de cambio, de un catalizador ahí para transformar el mundo. Muchas gracias. Valeria, no sé si quiere añadir algo. Ok, entonces acá llegó un comentario de Lina Castillo, que no alcanzó a contestar, creo que la encuesta con el equipo. Si quieren mandar o escribir las prioridades temáticas o de servicios en el chat mismo, nosotros nos tomaremos nota y agregaremos a las respuestas. Y acá Valeria, hay una pregunta de Guatemala, Nelly Elizabeth, que está preguntando para acercarles al ICROM, ¿que lo hacen directamente o es a través de una representación nacional? Muchas gracias por la pregunta. En realidad, no, el ICROM no tiene representaciones nacionales. El país es miembro del ICROM. Por lo general, trabajamos a través de los ministerios de cultura, los centros de conservación, pero también hay la posibilidad de que nos contacten directamente si hay alguna pregunta o si puede haber algún tipo de apoyo que les podamos dar. Así que no hay límites, digamos. Gracias, Valerie. No veo más preguntas. Ah, sí, perdón. Carla, de Brasil. Hola, buenos días. En primer lugar, me gustaría felicitar al equipo de ICROM. Todas estas diferentes iniciativas son muy importantes para América Latina. La mía no es realmente una pregunta, solo quería aprovechar esta oportunidad para felicitar y destacar la importancia del desarrollo de todas estas iniciativas aquí en Brasil, de todos estos avances por lo que se refiere a los métodos, las herramientas, la capacitación, todas esas diferentes experiencias que tienen un impacto muy significativo en el progreso de las acciones de conservación. Entonces quiero felicitar
y decir que también para nosotros, la Casa de Osvaldo Cruz, que estoy representando hoy, es un gusto enorme poder estar participando y tener alguna de esas colaboraciones que hoy se han presentado. Estoy muy contenta con los resultados del cuestionario que se hizo. Creo que, de hecho, se trata de elementos muy importantes como la gestión de riesgos y la formación. Y espero que estos proyectos sigan teniendo varios otros desarrollos. Así que eso es todo, solo para felicitarles y expresar nuestra felicidad de poder trabajar en colaboración con algunos de estos proyectos. Muchas gracias, Carla. Somos nosotros los que agradecemos la colaboración con Fiocruz, con la Casa Osvaldo Cruz, por seguir contribuyendo a la preservación del patrimonio cultural en la región. Así que gracias. Señor Miguel Fuentes, adelante, por favor. Muchas gracias. Un saludo a todos ustedes y apreciamos el tiempo que nos dan para conocer con mayor detalle cuáles son las actividades que ICRUM viene realizando. Una de ellas, y lo valoramos mucho, es esa presencia que han tenido en estos sitios importantes de la región, incluidos Machu Picchu. Y al respecto, yo quería consultarles si tienen un plazo, un tiempo en el cual se van a presentar los resultados de esta observación y cuáles serían los siguientes pasos a seguir en este proyecto. Si va a haber alguna presentación conjunta de estos resultados, si pudieran compartirnos un poco de esto, que creo que es de interés de todos los países. Y punto número dos, en el Perú damos mucha importancia a los trabajos de protección y repatriación de bienes culturales. Hemos participado en el curso que destacó el embajador Nolar de Lila, así que por ese lado cuenten con nuestro apoyo para cualquier iniciativa que está dentro de los tres temas que salieron destacados de la encuesta. Así que les agradecemos nuevamente la información y gracias por todo este update que nos comparten. Gracias. Muchas gracias. Valerie, ¿quieres contestar? Claro que sí, gracias. Muchas gracias por la pregunta. Y con relación a la actividad que se hizo del laboratorio y el trabajo que se hizo con Machu Picchu, el objetivo es en varios niveles. Va a haber dos publicaciones, una publicación en una revista científica que debería de salir este año, una publicación del ICROM que va a ser un poco más amplia, de textos paralelos, no van a ser los mismos textos, que también esperamos que, pues, no sé si este año lo logremos, pero bueno, en los próximos meses se seguirán compilando y trabajando estos temas. Y además hay una plataforma vinculada con el programa de liderazgo de patrimonio mundial que se llama Panorama, en donde también se están dando a conocer mucho más rápido los estudios interesantes en donde ha habido casos de gestión de patrimonio mundial o otro tipo de patrimonio, y ahí se inscriben estos casos y todos los estudios de caso que se utilizaron en el laboratorio también van a estar dentro de esta plataforma. Y por supuesto se va a seguir en contacto con los equipos que estuvieron realizando este trabajo en el laboratorio para poder seguir pues mejorando y compartiendo experiencias sobre la gestión de estos sitios tan importantes. Pero le puedo enviar información un poco más detallada a su correo, porque que lo tenemos en la lista. Gracias, Valerie. Ahora México, la señora Luz de Lourdes, por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenos días, más bien, a todos. Buenas tardes. Felicitar ampliamente el trabajo del ICROM, porque es de larga data que el ICROM ha trabajado, y bueno, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, creo que ha sido un aliado estratégico para, pues, capacitar, para cambiar mentalidades, para abordar los temas de otra manera, para mejorar las prácticas, en fin, son muchos logros del ICROM y los felicito ampliamente. Yo, una pregunta muy concreta. Hace años, precisamente en el programa de la TAM, se hablaba de indicadores. A mí me preocupan siempre los indicadores y creo que es un tema pendiente ahora que estamos en patrimonio mundial. A mí me gustaría muchísimo saber cómo podemos evaluar estos planes de manejo, planes de gestión o planes de riesgos.
evaluar el plan, evaluar si funciona este instrumento de planeación y de toma de decisiones. Me gustaría saber si hay algo encaminado hacia esa línea. Gracias y felicidades. Muchas gracias, Luz de Lourdes. Perdón, Servis, me adelanté. No, la palabra. Pero muchas gracias por la pregunta. Una de las herramientas que está a punto de publicarse dentro del programa de liderazgo de Patrimonio Mundial y que les enseñé la foto justamente de la publicación que ya está en vías casi, es esta herramienta de evaluación de los sistemas o planes de gestión de sitios de patrimonio mundial. Y si bien no cuenta con indicadores como tal, pero son pasos y diferentes, es una caja de herramientas con diferentes herramientas que permiten analizar cada uno de los elementos de un sistema de gestión y permite al final llegar a una conclusión sobre cuáles son los elementos en donde está fallando el sistema de gestión. Que puede ser con el entorno de gobernanza, digamos, puede ser más con las acciones específicas que están vinculadas con la protección del sitio, o puede estar vinculado con las acciones vinculadas con el entorno más amplio alrededor del sitio. Entonces, esa caja de herramientas ya se ha estado utilizando. De hecho, un estudio de caso fue en América Latina, fue en Valparaíso, con resultados muy interesantes del uso de esta herramienta y probándola, porque se hizo una fusión, es ahora una caja de herramientas única para sitios naturales y culturales, no dos cajas, bueno, antes nada más había una para sitios naturales, y pues tratando de mejorarlo y ver cómo se puede lanzar. Pero esto ya va a estar muy pronto y hemos estado ya haciendo cursos también sobre este tema. Y para añadir, si me permite, sobre el tema de la gestión de riesgos, ¿no? La herramienta que estamos desarrollando en línea con la colaboración de Fiocruz, ¿no? Está ahí un recurso que se llama histórico del riesgo, que nos permitirá, ¿no?, acompañar, monitorear durante el tiempo, ¿no?, la reducción de la magnitud del riesgo, de los riesgos, ¿no?, que se van a valorar. Con el tiempo, ¿no?, en función de las medidas de reducción adoptadas. O sea, se va a generar un histórico de cada riesgo, ¿no?, como indicador de reducción, y además la herramienta permite también realizar cálculos de relación costo-beneficio. O sea, a la inversión que se va a hacer para reducir un determinado riesgo, entonces, ¿qué fracción del valor del bien será preservada a lo largo del tiempo? Entonces, en términos de indicador para monitorear, ¿no?, la eficacia, la efectividad de medidas de reducción de riesgo, esta función de histórico y junto con la función de costo-beneficio, no creo que ofrecen buenos indicadores para monitorear y valorar el trabajo de gestión de riesgos. Y en la otra caja de herramientas sobre el desarrollo sostenible, no, para cada uno de los 169 subobjetivos de la Agenda 2030, hay ahí también indicadores para que quien esté trabajando con colecciones, no, hacia los distintos ODS, no, pueda monitorar también y comunicar el progreso de los resultados usando estos indicadores que estamos proponiendo. Solo para añadir ahí en el contexto el tema más amplio de indicadores. Gracias por la pregunta. Uruguay con Gabriela Sicardi. Adelante, Gabriela. Hola, ¿me escuchan? Qué gusto, sí, verlos a todos, tantos amigos. Muchas gracias, José Luis, Valery, como siempre, un placer. Lo que yo te había preguntado hace tiempo ya, José Luis, lo que me preocupa a mí es que las estadísticas para hacer gestión de riesgos, y que capaz que otros países tienen que similares, y nosotros necesitamos un poquito más de estadísticas para terminar, para hacer bien la gestión de riesgos. Y también necesitaríamos apoyo para que vengan a ayudarnos con la gestión de riesgos. Las estadísticas a mí me preocupan mucho, era eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Un gusto verte también. Como hemos informado ahí en la presentación, ahorita estamos trabajando con Ibermuseos para hacer la recolección, la recopilación de estadísticas regionales,
todos los museos de Venezuela y Iberoamérica respecto a los distintos tipos de riesgo que afectan las colecciones, desde los desastres hacia los, ¿no?, los eventos más frecuentes, los procesos acumulativos. Entonces, creo que a través de esta encuesta, de este estudio estadístico regional, nos vamos a tener, al menos para los museos, las estadísticas de Iberoamérica, cuya la función principal es informar el análisis de riesgos, ¿no? Con estos tipos de datos que sabemos, no es fácil de encontrar, así, tener a mano fácil. Pero también se puede hacer el mismo a nivel nacional. Y para esto podemos hablar después, ¿no? Porque el proceso, la metodología es igual. Entonces basta hacerlo a nivel nacional. Pero ahí vamos, adelantando el tema. Muchas gracias por tu pregunta. De México ahora, Ricardo Cano. Adelante, Ricardo. Hola, muchas gracias por esta retroalimentación y toda esta oportunidad para poder ver todos los trabajos que se han hecho con Latinoamérica. Ya se respondió una pregunta que tenía con respecto a los indicadores sobre la gestión y manejo de colecciones. En mi caso me estoy dedicando a patrimonio universitario y, pues bueno, comenzar también con la cuestión de lo que importa en el ámbito universitario, tener un patrimonio relativamente en crecimiento y relacionado con el arte contemporáneo. Y en segundo lugar, quería saber, con respecto a las colecciones científicas y el manejo, accesibilidad y tratamiento de los datos que se realizan sobre los estudios de patrimonio y las colecciones de muestras, quería saber cómo estaban trabajando en este ámbito y cuál podría ser el acceso a recursos o cursos o manuales de cómo están generándose estos procedimientos para este tipo de obras, bueno, para este tipo de muestras más bien, y por supuesto resultados y tratamiento de todos estos análisis que se dan con respecto al patrimonio. Val, ¿quieres contestar algo? Sí, muchas gracias por la pregunta. Y en este momento tenemos un proyecto en curso en ICROM. Empezamos también pues un poco desde casa, digamos, para digitalizar y hacer accesibles las muestras que estaban, parte de las muestras que estaban en el archivo de ICROM. Empezamos con muestras de pintura mural de las Paolo y Laura Mora, para quienes los conocieron, que bueno, durante sus misiones recolectaron diferentes muestras, y entonces ha sido todo ver la metodología para pues ver cómo poder hacer accesibles estas muestras al mayor número de personas, pero también pues limitando la manipulación y limitando el número de nuevos análisis que se tuvieron que hacer sobre las muestras mismas. Y de ello derivó un proyecto que va a seguir a lo largo de un par de años probablemente, justamente convocando a diferentes museos e instituciones que tienen este tipo de colecciones para ver cuáles son las metodologías desde clasificación, digitalización, conservación, acceso y pues para darle el mejor uso posible a pues estas colecciones que a veces son, en el caso de las que nosotros tenemos, en algunos casos provienen de sitios que ya no existen, entonces son increíblemente importantes y valiosas. Entonces es metodología que está en curso, yo diría, no creo que tengamos todavía todos los elementos en mano, pero se va a estar difundiendo, va a haber un seminario, un taller este año, y los resultados se darán a conocer pues, a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. Gracias, Valerie. Y también sobre el tema de los indicadores para gestión de riesgos, ¿no?, les invito a todos para participar del lanzamiento de esta nueva herramienta online en línea, junto con la Fiocruz en Brasil. Creo que, Carla, si no me engaño, será el 9 de junio, pero vamos a difundir, diseminar la invitación. Les invitamos a todos porque ahí podemos mirar más, con más tiempo y discutir, ¿no?, estos distintos aspectos. Y Ricardo, sobre la pregunta de curso, etcétera, la información está siempre publicada en el sitio web y a través de las redes sociales, ¿no?, del ICROM. Entonces basta monitorear ahí lo que las publicaciones también, ¿no?, está todo. Informamos siempre que hay algo nuevo por ahí, entonces basta estar conectado. Muchas gracias. Ok, no veo ninguna otra pregunta o comentario.
Ah, apoyo, sí. Amparo, por favor, adelante. Con gusto. Hola, José Luis. Muchos saludos a todos. Solamente quería comentar que apoyo online con el apoyo de varias instituciones, incluida la Fundación Mellon, hizo la traducción al español y al portugués del Framework for Preservation of Collections del CCI, del Canadian Conservation Institute, y estamos ya listos para la distribución. Es un póster muy bonito, igualito al que salió originalmente en inglés y francés. Es la nueva versión, la versión que hicieron en el año, si no estoy mal, fue en el 2018. Fue un poquito retrasada esto por lo de la pandemia, pero ya tenemos la traducción lista para ser distribuida a todos nuestros miembros y a todas las personas que nos lo pidan. Así que solamente quería comentar eso. Muchas gracias, Amparo. La distribución será hecha a través del sitio de apoyo. Es una versión física, no, okay. no es en línea, no es digitalizada. Es una versión física, por un lado está en español y por el otro lado está en portugués. ¿Bueno? Ok, perfecto. Muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Muy bien, creo que ya no hay más preguntas o comentarios. Ok, entonces... No, Rosana, por favor, de Perú. Adelante. Hola, hola a todos los amigos. Gracias por esta presentación. Y simplemente quería anticiparles algo y espero que lleguemos a buen puerto para que todo el mundo esté más o menos atento. Yo pertenezco al Centro de Conservación, de Investigación y Conservación de UTEC Lima, y nos presentamos como país anfitrión para la próxima reunión del International Institute for Conservation para hacerla en Perú, y hemos pasado a estar en el shortlist, así que de ser, todavía no tenemos la respuesta final, pero de ser beneficiados, pues estaremos en contacto con ustedes para poder trabajar juntos en este seminario el 2024. Si estamos, si no hay otra pandemia, por supuesto. Esperemos. Bueno, saludos a todos, Valerie, José Luis y a todos los amigos que veo por ahí. En fin, un abrazo y gracias por esta presentación y por permitirme hacer una propaganda de esta... de esta iniciativa que hemos tenido. Bueno, ya les comunicaré todo. Gracias, chao, adiós. Muchas gracias, Rosana. Estamos acá, ¿no? Para el resultado. Ok, entonces ahora, perdón, Florencia, Argentina, adelante. No te escuchamos, Florencia. Está en mute. Ahí, disculpen. Buenas tardes a todos. Ante todo, como ya han dicho, agradecer esta oportunidad. Yo aprovecho para comentar, en este momento me encuentro como parte de miembro consejo de ICROM, y quería también resaltar que mucho de todo lo que han mencionado ha hecho eco en estos últimos años de lo que pudimos pedir desde el Consejo los integrantes de la región. En este momento hay representantes dentro del Consejo del ICROM de República Dominicana, Ecuador, España, México y Argentina. Quiero resaltar que es una gran oportunidad para la región tener tantos miembros que nos pueden representar, y que en este último tiempo, ya todos sabemos lo que nos costó la pandemia, pero nosotros podemos, como miembros del Consejo, testificar cómo han dado respuesta desde ICROM con actividades en nuestro idioma,
También ha habido actividades tanto en español como en portugués y en otros idiomas, pero ICROM está haciendo un gran esfuerzo por tender hacia el multilingüismo y se ha dado una amplia oportunidad de actividades como webinars, actividades no solo de formación, sino también de divulgación hacia sectores que les interesa el patrimonio, quizás no son actores directos, pero sí quienes influyen en las decisiones. Por lo tanto, también quería agradecer esta mención de los indicadores, porque muchas de las personas que están en la reunión tienen que ver con la representación del país, no con los especialistas, y sabemos que a nivel gubernamental los indicadores, el seguimiento de los ODS, ese tipo de herramientas ayudan a que podamos colaborar, como decía Roxana, desde nuestro sector, desde la parte que nos toca, ¿no?, del patrimonio cultural, a que haya una mejor calidad de vida en todo sentido. Entonces, bueno, agradecer todo esto, y José Luis, siempre pidiendo algo más, pero yo recomendaría que esta encuesta que tuvimos acá el gusto de votar, yo rápidamente elegí, pero nosotros tenemos la suerte de estar en la reunión y somos más o menos 90 personas. Quizás de divulgarla un poco más a través de las redes sociales, porque también genera esta linda situación de que la gente se siente apelada a opinar y votar, y también, como bien se sabe en el ICROM, ustedes están siempre receptivos a las sugerencias y propuestas, entonces esa es mi sugerencia, siempre dando más trabajo, pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Florencia. Seguro vamos a hacerlo, ¿no?, divulgar la encuesta. Y agradecemos mucho, ¿no?, a nuestro consejo, especialmente a los miembros de América Latina y el Caribe, por toda la orientación y el apoyo que nos da el consejo en nuestro trabajo. Muchas gracias. Ahora está Julia Vicioso de la República Dominicana. Adelante, Julia. Gracias, José Luis. Bueno, quiero agradecer, como todos los que me han precedido, esta reunión, que fue la primera de grupo que hace el ICROM y que me parece maravilloso. Es en esta nueva óptica del ICROM acercarse a los países. Está haciendo un trabajo muy bueno también en acercarse a los países de América Latina, que en el pasado había sido un poquito abandonada, pero se ha notado la diferencia, el gran trabajo de equipo que está haciendo el ICROM. Entonces, y también en hacer esta reunión en español, porque en la última Asamblea General ni siquiera hubo traducción en la Asamblea General, y eso fue una cosa bastante grave porque nunca había pasado antes. Entonces, gracias a Dios, durante esa Asamblea General, un gran número de países de América Latina solicitó que se incluya el idioma español como el idioma de trabajo, un idioma oficial como el inglés y el francés en el ICROM, y espero que eso, que el ICROM escuche a los miembros de su asamblea, de a sus países miembros que en la asamblea solicitaron esta cosa, porque son casi 20 países, que no somos pocos. Entonces yo creo que ya es hora de que el ICROM, de que el Consejo escuche lo que pide la Asamblea General, y estoy muy contenta de que esté presente Panamá, que es uno de los únicos países de la región que no está como miembro del ICROM y tiene un patrimonio cultural enorme que pudiera ser, debe ser parte del ICROM, y espero que lo sea en un futuro muy cercano. Necesitamos también a Panamá. Entonces quiero de nuevo reiterar mi agradecimiento al ICROM por estos grandes esfuerzos que hace. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Lamentablemente alcanzamos el límite del tiempo para esta sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos una vez más sinceramente sus aportes y esperamos que esta reunión informativa haya sido útil para todos ustedes. Ahora cederé la palabra a mi colega Joseph King para sus palabras de clausura.
Joe. Thank you, Zé Luis. And I'd again like to take the opportunity to thank everyone who joined us today on behalf of the Director General. I think this has been an incredibly rich conversation. We've gotten a lot of good ideas from it. But the thing that I want to remind everyone is that ECROM is actually a very small organization. We're only about 45 people, mostly sitting in Rome. We also have a regional office in the United Arab Emirates, but we're very small. And actually what makes us strong and what makes us able to do what we can do is our partners and our partners in the region and our member states particularly. So actually I thank Julia for also mentioning, for those of you that are not member states, Panama or anyone else who is interested in becoming a member state, we would certainly be happy to have that discussion with you. But our strength really derives from our member states. It derives from our council. You've heard a couple of interventions now from council members. There are at least two or three others, I think, that are also listening in today who have not taken the floor. But we get our strength from working with our council and getting ideas from our council. Again, I'll go back to Julia and say that even this idea of having these sorts of member state meetings originally originated from her to do it for all of our member states. And we've done one for all member states, but then to also start doing them regionally. And this is the second regional one we've done. We did one for Europe and North America last year. And this is now the second one we're doing for Latin America and the Caribbean. So I think we really, for us to be able to be effective, we rely on you. We rely on you, our partners and our member states. And I also want to add a third category there, and that is our professional network and the people that are participants in our courses who actually become a part of ECROM for the rest of their lives. I'm a participant of a course in 1991, and you know, it affected me in that strong way also. So again, I just want to thank on behalf of Dr. Weber and Doro, everyone for being here. I hope this is the first of a series of these encounters to come. We can learn from you. We can learn how to work with you better, how to serve your needs better. And we look forward to those possibilities in the future. And we've gone way over time, so I'm going to stop now. But I just really want to thank everyone for their participation today and for the good ideas and for the good discussion that we've had. So thank you very much. Pues yo me uno a agradecer a todos los que hoy nos acompañaron en esta reunión de información para Estados miembros de América Latina y el Caribe. Gracias también por sus preguntas y comentarios. Estábamos seguros de que iba a haber buena respuesta conociendo nuestra región y pudiendo hablar en nuestro idioma. Creo que eso siempre permite que nos comuniquemos y que tengamos información. Como les dije al principio, les enviaremos en breve el enlace de grabación de esta reunión por si lo quieren compartir con colegas que no hayan podido estar con nosotros hoy. También podrán contactarnos si tienen preguntas adicionales que se les ocurra después, la dirección de correo que ven en la pantalla en este momento. Y en unos segundos y antes de concluir la reunión, vamos a presentarles otro breve video de testimonios de participantes de los cursos que se han realizado en América Latina y en el Caribe en los últimos años. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, les agradecemos mucho y bueno, como dijo Joseph King, mi colega, bueno, esperamos que el mapa que pusimos de colaboraciones pueda seguir creciendo en los próximos años y que reforcemos este programa para que sí se convierta también en un programa insignia para la región y les deseamos un muy buen día y pues disfruten este último video. Muchas gracias a todos. Lo que me apasiona. A mí lo que más me apasiona sobre mi trabajo. El patrimonio que se ha conservado durante mucho tiempo, pues que siga un poquito más gracias a mi ayuda. Tengo varios años recuperando patrimonio en mi país y entiendo que el patrimonio de un país es patrimonio universal. Ayuda a que seamos como mejores personas y mejores sociedades. Parte de nosotros. Somos tan diversos, pero al final encontramos ciertas similitudes en la cultura. El patrimonio que se va formando en un momento determinado es parte de lo que vamos a hacer mañana. La gente pueda disfrutar de él como yo he podido disfrutar, ¿no? Sí, estar continuamente aprendiendo.
esto es lo más bonito. Tienes que estudiar un montón en cada proyecto y tienes que implicarte muchísimo porque no hay uno igual que el anterior. Dejarlo en condiciones para que se pueda volver a usar o exhibir. Estoy siempre aprendiendo y eso es algo que me motiva muchísimo todo el tiempo.